I sometimes Yeah, I could use a hand sometimes They say pain is an illusion This is just a bruise and you are just confused but I am only human I could use a hand sometimes I am Yo, only human Maybe if you listen I wouldn't bitch so much And maybe if you slow down I wouldn't have to hold up Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 31 con el NBA 2K16. Bueno, ya estoy muy seguro si es el episodio 31, pero no importa. Estamos en los juegos 3 y 4 con posibilidad de 5 y 6 contra los San Antonio Spurs. Ya estamos en nuestra casa defendiendo a nuestro equipo aquí en New Orleans, los Pelicans contra San Antonio Spurs. Estamos abajo en la serie 2 a 0, pero Kareem Jackson intentará que esto se revierta aquí en nuestra casa con nuestras personas. En casa, como diría la roca Karim Jackson, ya comenzando con los mates sensacionales, sobre todo los San Antonio Spurs. Nos vamos de contragolpe y vemos que cómo va a frenar. No, mejor le pone la asistencia a Tyreek Evans. Sí, señor, vamos por el triunfo. Tenemos que igualar la serie. Si perdemos este partido, va a ser muy complicado. Algunos en la sección de comentarios ya veían lo difícil que es jugar sin Anthony Davis, pero vamos a intentar salir de esta con Karim Jackson. Vamos, Karim intenta quitarse la marca de Tony Parker, el balón en las manos de Eric Gordon. Gordon. De regreso a Kareem Jackson que va a hacer el pase. Eric Gordon que va a pedir la mesa para tres con Manu y encima. Sí, señor. Mesa para tres y asistencia para Kareem Jackson. Vemos 30 a 33. Muy reñido este partido con los Pelicans adelante. Va corriendo Kareem Jackson. Se posiciona a pie a la mesa para tres y ese balón sube. Y ese balón baja. Los tres puntos para Kareem Jackson. Sí, señor. Cinco puntos, un rebote, cinco asistencias. No es el mejor partido de Kareem Jackson, pero los Pelicans están adelante en el marcador. Y no solo tienes que fijarte en las estadísticas. Cuando hablas de un jugador en la NBA, el pase que pone tremendo y no, 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 no. Kerim Jackson es una bestia encarnada, es un Brock Lesnar, es un Steph Curry, es un Lionel Messi, es un Roger Federer, un AJ Styles. Es increíble lo que hace Cream Jackson en las duelas de la NBA, aquí en nuestra duela, aquí viendo el bloqueo y la continuación con Alexis Ajinsa, pudimos haberle pasado el balón, pero nos ponen el doble equipo en medio de todos los jugadores de San Antonio el pase para Alexis Ajinsa y la asistencia, los puntos para New Orleans, 13 puntos, 11 asistencias, 5 pérdidas de balón, no es la mejor estadística, pero vamos por el rebote para que sea una estadística bastante mejor, una línea Estadística que no se vea contaminada por los pérdidas de balones, aquí es de el codo. ¡Uy! No, no, Casi no entra Kareem Jackson. Celebra a los Pelicans. Mil aficionados en Twitter. Mil seguidores. Por cierto, no olviden seguirme en Twitter. Ya vamos cayendo. 86-82. El bloqueo de Tariq Evans. El mate. ¡No! ¡No, señor! De reversa. Tremendo, tremendo. Cambiando la dirección de ese balón. Vean esta jugada. Increíble lo que hace Kareem Jackson. Es fenomenal. Vean. Ah, qué, ¡Qué increíble! Al más puro estilo de. Dwayne Wade de Derrick Rose del que ustedes digan, ay me golpeé no sé si haya escuchado eso 17 puntos, 2 asistencias 98-92 con menos de 46 segundos en el reloj, aquí falla el tiro Tony Parker, nos vamos en contragolpe, aún con esperanza el Eurostep, ahora sí al más puro estilo de Dwayne Wade, sí señor, todavía respiran los Pelicans a 4 puntos abajo, pero el balón, cuando tienes a Manu Ginóbili y a Tony Parker desde la línea de los tiros libres es muy probable que aunque hagan las faltas Van a anotarlos y son dos puntos seguros para San Antonio, 103 a 97. La mesa para tres, ya es muy tarde. Y suena, suena las campanas. ¿Por quién redoblan las campanas? Diría Metallica. Parece que los Pelicans estarán eliminados. Estamos tres abajo en la serie contra San Antonio. Con la ausencia de Anthony Davis que nos ha pesado muchísimo. Y vean, en el último partido regresa Anthony Davis. Claro que va a estar jugando lesionado. La esperanza muera al último. La esperanza muera al último. Y vamos a luchar hasta el final. A Marcos Aldrich no lo puede creer. Quiere jugar postemporada con San Antonio. Vean todas las cartulinas. Ahí todos los rostros de Karim Jackson en el público. Esperanzados en este jugador. Ya vamos cinco puntos abajo. Comenzado el partido. Intentamos quitarnos la marca de Tony Parker. Que está pegados a nosotros como una calcomanía. El pase para Anthony Davis. Vemos ahí está lesionado la ceja. Frequency Brovation regresa. Y Karim Jackson hará lo posible. Porque volvamos en la serie, porque revivamos, porque todos los aficionados de New Orleans están contentos, y con la mesa para tres, suena, suenan las campanas de la esperanza, no de la muerte, sino de la esperanza de los Pelicans en el deporte, esto no se acaba hasta que se acaba, y los Pelicans sueñan, sueñan, ven la duración del video, tal vez está preparando un epic comeback, los Pelicans triple de Torby Evans, vamos a llover triples, vamos a ver que lluevan triples en esta serie, si queremos ganarla es una posibilidad muy importante Aquí con el balón, Karim Jackson juega corriendo la jugada y se la debimos haber dado ahí a Anderson, pero no termina en las manos de Eric Gordon. Otra vez mesa para tres. Karim Jackson fuera del perímetro. Sí, señor. 19 a 14. Vamos a luchar hasta el final. Vemos cómo perdemos ahí el balón. Regresamos como si no hubiera un mañana y porque literalmente no hay un mañana. El tapón de Karim Jackson. Nos vamos de costa a costa, de este a oeste. Aquí puede venir un mate. Sí, señor. Vamos por ellos. Vamos por ellos, Karim Jackson tremendo el mate en transición de defensiva a ofensiva de haber regresado el balón, de haberlo entregado aquí el bloqueo de Anthony Davis y lo esperamos y regresa Frequency Provisions, como la defensa de San Antonio se quedó, que está haciendo Karim Jackson y es que venía la locomotora en forma de uniceja de Anthony Davis, otra vez el bloqueo de Anthony Davis para Karim Jackson, liberándolo para poder pedir la mesa para tres, pero mejor el balón queda en manos de Tyreek Evans, queda solo Anthony Davis, viene la rotación de balón, todos entregando, todos Moviéndose, todos buscando a la mejor opción. Karim Jackson persigue, lo azota, lo casa. No, no lo azota, no sé por qué dije lo azota. Y en la transición el pase para Tyreek Evans los Pelicans no se van a morir así de fácil, van a morir luchando si es necesario y van a seguir luchando hasta el final hasta que no puedan dar más de ellos mismos, en transición tremendo Kory Jackson con el finger roll la bandeja, freaking and vibing freaking and vibing sobre Kawhi Leonard Tony Parker dirige el balón a la siguiente zona de la duela a la siguiente oportunidad de San Antonio Manu Ginobili enfrentando a Vino Udrih. lo dejó muy atrás pero falla su tiro nos vamos de costa a costa de este oeste quincy Porn dexter Dásela a karim jackson que va a pedir la mesa para tres no decide mejor penetrar no ve, ve que no hay marca que está muy flojita la mesa para tres sí señor karim jackson 41 a 40 nos vamos nos sacan de cambio 63 a 53 que está sucediendo a la banca no está respondiendo no está respondiendo el mate karim jackson pero ustedes lo están escuchando, algo no está bien aquí, no pueden dejar a Karim Jackson solo, 67 a 57, 23.5 rebotes, 8 asistencias, sí, van a decir Carlos, tienes 8 entregas de balón. Pero es que la verdad el equipo ha estado fallando demasiado. Ha estado en posiciones que normalmente no los encontraría ahí. Y en el momento menos adecuado. 74 a 61. Kareem Jackson dando lo mejor de sí. Con la marca tremendo. Intentando dejar atrás a sus rivales. A su marcación. Tremendo. Aquí ven. Lo que está, está haciendo lo imposible Kareem Jackson por no caer en esta serie tan temprano. Por no irse, por no dejar de soñar los Pelicans. Después de a, que adquirieron a Karim Jackson en la agencia libre que nos ha regalado. Esto toda la temporada y que suena a un posible cambio de ser eliminado porque exactamente su contrato se lo permitiría llegar a un equipo como Golden State, como los mismos San Antonio, como Cleveland. Ya lo analizaremos si nos eliminan en esta serie o si seguimos avanzando en la conferencia 93 a 78. ¿Qué estás haciendo, Tariq? Te estoy dando a ti el balón. Quedamos para la mesa para tres. Sí, señor. Karim Jackson, parece patadas de ahogado, pero él seguirá luchando. No hay mañana para los Pelicas y no hay mañana. Leales youtuberos, los Pelicans son eliminados por San Antonio. Nos barren en la serie cuatro partidos ganados. Estamos oficialmente fuera y es hora de analizar lo que viene porque yo se los preguntaba desde el episodio, desde el último de la temporada. ¿Qué sucedería para empezar, vemos que ganó Cleveland con MVP LeBron James y va a pasar algo muy interesante va a pasar algo muy interesante con LeBron James no se vayan de este video porque vamos a analizar la opción de irnos de Nueva Orleans en esta temporada recordemos que solo tenemos un año de contrato más con los Pelicans tenemos un contrato muy pequeño la verdad no nos cobramos demasiado somos un role player básicamente somos un jugador de rotación si lo pueden decir así que somos el jugador que más ha mejorado en la temporada nos dieron ese reconocimiento esta temporada así luce el equipo vemos que firmamos a Alex Len bastante interesante bastante interesante, pero no es lo que hubiera deseado a lo mejor un small forward, un alero diferente a Quincy Pondexter, no hubiera estado nada mal, o sea, el equipo es exactamente el mismo equipo de la temporada pasada no hay ninguna modificación, lo interesante aquí es que tenemos a Tyreek Evans a y a Anthony Davis apoyándonos, que son un... somos un equipo balanceado somos un equipo balanceado, lo podemos decir así Vamos a ver las demás opciones si pedimos un trade, porque la otra posibilidad que también se las voy a plantear es que simule toda la temporada, no juegue yo ningún partido y nos vayamos directos a la agencia libre con la posibilidad que esto significaría que es que algunos jugadores ya no estén en sus equipos, como lo van a ver aquí, que algunos de verdad es algo molesto, algo increíble. Por ejemplo, Toronto, yo creo que con Kyler y Demar Derozan no es ni siquiera una opción. Esta podría ser una opción. Esta podría ser una opción, Tony Parker, tal vez quitar a Danny Green y caíste Karim Jackson, Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge y Tim Duncan. No estaría nada mal. Aquí en Phoenix pues tienen, están plagados de point guards. Vemos que aquí está Russell Westbrook, Gerald Green, Kevin Durant, Serge Ibaka. Esta también podría ser una opción bastante interesante al lado de, de Westbrook y Durant. En, mi, en Minnesota podríamos quitar a Kenyon Martin. Está Ricky Rubio, Karim Jackson, Andrew Wiggins, Tybus eh, Jones, se llama... No recuerdo muy bien, pero es un jugador que antes estaba en Houston, si no me equivoco. Y pues claro, Carl Anthony Towns en Portland. Eh, pues nada, no, nada, no, la opción no está. Eh, creo que esta es una peor opción que Pelicans. Estar con Damian Lillard estaría interesante, pero de ahí en más el equipo no luce tan interesante como otras opciones. Muchos de ustedes decían Golden State, puede ser. Podríamos quitar a Clay Thompson, que sería algo complicado. Otros decían Washington con John Wall y eh, Bradley Peel. Pero no, no creo que sea tan sencillo quitar a ese uno de los mejores del backcourt de la liga. Aquí es otra opción interesante: quitar a Michael Carter Williams y tener en el equipo a Greg Monroe, a Giannis Santetecumpo, a Javari Parker. Pero vean, tienen a Ray John Ronda. Tienen a Ray John Ronda, así que eso nos podría complicar bastante. Ojo también que está la opción de Chicago, pero Jimmy Butler o, o Derrick Rose está bastante complicado. Vean aquí, a Jeremy Smith lo podríamos quitar y estar junto a Kyrie Irving, pero no está LeBron James. No está LeBron James en los Cleveland Cavaliers. ¿Dónde estará? Lo verán en este mismo episodio. No se vayan. Pero ven, aquí está LeBron James en los Boston Celtics. <laughs> No, Boston para mí no sería una opción solo porque está LeBron James, porque el equipo en general no está lo suficientemente balanceado. Queremos un equipo que tenga muchísimas posibilidades de ganar sí o sí. Carlos, te estás yendo por la fácil. No, en realidad me estoy yendo por lo que más nos podría convenir. Ojo, también con los Clippers que podríamos quitar a Jamal Crawford que ya tiene 37 años y Chris Paul, Kareem Jackson Blake Griffin, DeAndre Jordan. Ese sería un equipo bastante poderoso y que podría ser una opción muy interesante. James Johnson, ahí está, pero también tiene otros jugadores bastante interesantes. Ahí está Isaiah Cannon, Carlos Boozer, J.J. Reddy, Kevin Seraphin, Un equipo balanceado. Ojo también con la opción de Memphis. Tony Allen, que también ya es algo veterano, uno de los mejores defensivos de la liga. Podríamos estar con Zibo, Zach Randolph, Mark Gasol. Atlanta con Kyle Carver y Jeff Tick. Creo que estaría bastante complicado. Paul Millsap y Old Hartford en, los, en el interior. Muy interesante. El, el Hit es mi equipo favorito. Ustedes lo saben. Son el, el equipo que yo apoyo. Pero creo que en esta actualización no lo son lo suficientemente buenos. Y Goran Dragic y Dwayne Wade. Creo que sería muy complicado quitar a cualquiera de los dos. En. Los Hornets, también complicado. A Utah ya no vamos a regresar. Eh, eh, los Kings no creo que sea una buena opción. Ojo con Knicks. Ojo con Knicks. Regresar a New York. Recuerden que en la historia, Kareem Jackson es de Nueva York. Carl Merlo, Anthony y Christoph Porzingis. Vemos aquí D'Angelo Russell, Louis Williams, Robinson, Julius Randall, Roy Hibbert. No está, no está. Kobe Bryant, se retiró Kobe Bryant. No, no se retiró Kobe Bryant. Está en el Orlando Magic. Kobe. La, Lich, la opción de irnos en la, a la agencia libre de simular toda la temporada significaría que tal vez se retiren algunos jugadores, tal vez que, eh, eh, Kobe Bryant y no lo veíamos con otro equipo que no sean los Lakers. Esa es una opción que les planteo a ustedes, la LGTV. Vemos que en Dallas ya no está eh, Dirk Nowitzki que es una opción que no me interesa muchísimo. Brooklyn Nets, no, definitivamente a los Nets, no, es un equipo que para mí están muy mal armados. Otra opción muy interesante. Que está Monte Ellis, podría ser Kevin Jackson, Monte Ellis, Paul George, imagínense eso. Y también tenemos, claro, a Miles Turner. Ojo con esta posibilidad, ojo con esta posibilidad. Leales, youtubeos, Carlos, ¿cuáles son las opciones que más te gusta? A mí, por ejemplo, los Clippers me gusta bastante. Golden State, aunque no me gustaría separar a los Splash Brothers. También está la opción de Indiana. Y creo que esas son las opciones que más me agradan a mí personalmente. O inclusive San Antonio. Imagínense irnos al equipo si no puedes con ellos. Únetele si no puedes con tu enemigo. Hazte su amigo. Podría ser una opción muy interesante. Los voy a estar leyendo en la sección de comentarios. Primero si quieren que lo hagamos vía un trade. Que con el trade tenemos la posibilidad de no entrar al equipo que queremos. Y que nos manden a un equipo totalmente diferente. O simular. Toda la temporada. Con lo que significaría que algunos en la agencia libre no estarían en los equipos que vimos actualmente. Les estaría mostrando la agencia libre. Posiblemente haría un video solo de la agencia libre para ver a qué equipo se debería ir Kareem Jackson y que ustedes tomarían la decisión junto a mí. Esas son las opciones. Ya saben, el trade, el peligro Es que no terminemos en el equipo que queramos Y en la agencia libre que se haga un revoltedero Un movedero de jugadores Y que, ah, bueno, muchas posibilidades se habrían Pero ah, de la realidad nos alejaríamos Bastante definitivamente Leales, youtuberos, eso es toño en este muchas gracias Ya saben qué hacer, si les gustó, los likes Siempre son bien recibidos y si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook Para estar enterados de toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa No olviden comer frutas y verduras, ahí nos solemos No se pierdan esta serie que viene la tercera temporada que podría ser la quinta temporada en realidad con todo esto de la simulación y todo eso Ahí nos salemos